Si quieres buscarme, estoy en el 555 de la calle Bunker Hill. Te espero cuando quieras, Fergie. Hola, ¿qué tal, amigos? ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de tutoriales Herbering. ¡Ay no, por favor! ¡Más chisme ya no! El alimento de la prensa ahora es el chisme. Hoy vamos a profundizar en los rumores y la situación actual de Jennifer López y Ben Affleck, dos de las figuras más prominentes en el entretenimiento. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Exploraremos en detalle todos los chismes y los motivos detrás de su separación. ¡Te debería darte vergüenza! Vamos a ello. La gente no tiene nada que mirar en YouTube. ¿A dónde vamos a parar? Jennifer López y Ben Affleck, dos de las figuras más prominentes en el entretenimiento, han capturado la atención del público con su relación altamente mediática. La neta, su historia, es una muestra de cómo no se deben de hacer las cosas, pero eso díganselo a mi tía Chuchis, que ya lleva como 8 maridos y nadie le dice nada. Mujer fácil. Y es que si bien es cierto la reputación es cosa del pasado, reputación. Cuando te casas con una mujer, tienes que aceptar su pasado. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si tiene que meterla presa, que la metan presa. Pero al parecer, este no es el caso de Ben Affleck, a quien dicen, le mostraron unos videos de su mujer, que no lo dejaron nada contento. Ya habían fotos e imágenes en revistas y en la televisión. Y es que al parecer, al famoso actor, se le había olvidado el tormentoso pasado de su mujer. Una mujer que se creía una diosa y actuaba como una diosa. ¡Odiosa, odiosa, odiosa, odiosa! Recordemos que el pasado de Jennifer López incluye hasta la cárcel. Crying a lot. She was a mess. Si compadres, la famosa ya estuvo en el bote. Yeah, me and Puffy, me and Maxwell, me and tons of people, me and Mark Anthony. Jennifer López fue presa en 1999, cuando fue arrestada en un tiroteo en un club en la ciudad de Nueva York. En ese incidente resultaron heridas 3 personas. En ese entonces la famosa contaba con 30 años de edad y era novia de Sean Daddy, el famoso que ahora es acusado de varios delitos graves y que creen, pues resulta que después del incidente, se dieron a la fuga y fueron perseguidos por la policía. Nada personal contra ella. Simplemente creo que no es una artista de un gran talento. En una entrevista del año 2000, Jennifer López dijo que no tenía idea de lo que había pasado esa noche, así deslindándose de toda responsabilidad, pero se supo que cuando estaban en el auto, Sean Daddy le ofreció $50,000 al chofer del auto para que dijera que la pistola era de él. Imagínense ustedes si Jennifer López iba en el auto y dice que no tiene ni idea de lo que pasó. Ahora sí que, como dijera mi abuelita, solo era su tapadera. Creo que es muy obvio que sí. El romance entre Jennifer López y Sean Daddy terminó en 2001 y según dijo la actriz, fue debido a una infidelidad de él. Son unos descarados, unos sinvergüenzas. Perdón por insistir, pero a mí me resulta demasiado curioso que no se acuerde, ya que el incidente fue grave, acusaron a Sean Daddy de dispararle a una mujer en la cara. Y esta aseguraba haber visto que fue el exnovio de Jennifer López quien le disparó. No me vengan con cuentos de que son verdades. Al final de cuentas, el rapero le dio una fuerte cantidad de dinero a la mujer y todo quedó resuelto. Pero ¿qué creen, amigos? Ahora resulta que este romance vuelve a dar de qué hablar, ya que, de acuerdo a algunos periodistas, se han encontrado videos íntimos de la famosa. Las mujeres tenemos muchas cosas ocultas. Que fueron el detonante de su divorcio con el actor Ben Affleck. Yo lo que no entiendo es cómo ninguna de esta gente anda preso. De acuerdo a muchos investigadores, Jennifer López podría tener información de primera mano sobre Sean Daddy, e incluso, otros han afirmado que podría ser cómplice. Pero bueno, esta historia está de terror, pero yo los invito a que recordemos cómo fue el romance de Jennifer López y Ben Affleck y así desmarañaremos esta historia, que es todo un misterio.
No, si se trata de decir mentiras como lo están haciendo en las series, pues a toda madre. Entonces quedo yo como si fuera, ay, la madre Teresa. Su historia es un ejemplo fascinante de cómo las vidas de las celebridades pueden ser influenciadas por la fama y las presiones externas. Los artistas se tienen que acostar con los productores gordos, calvos y feos. Antes que nada, me gustaría recordarles que, si aún no están suscritos a nuestro canal, ahora es el momento de hacerlo, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más contenido. ¿No tienen algo mejor de qué hablar? Respeten. La neta, ahorita no. Y ahora sí, sin más rodeos, comenzamos el video. El reencuentro y el matrimonio. Jennifer López y Ben Affleck, dos estrellas icónicas de Hollywood, han capturado la atención del público desde su primer compromiso en 2002. About you in this album. She dedicated it to you, saying that basically it came about because of your support. She wrote lyrics and... Su relación, marcada por un apasionado romance y un noviazgo tumultuoso, terminó en una ruptura que sorprendió a muchos. ¿Cómo te sientes? No me toques. I think I was much more nervous than you were. I was about to have a heart attack. I was like, is everything going to be okay? It's going to go good. They like it. But it was great. You were great. Sin embargo, la vida tiene maneras sorprendentes de reunificar lo que una vez se consideró perdido. Tras casi dos décadas separados, López y Affleck se reconectaron en 2021 y su reencuentro fue ampliamente cubierto por los medios y celebrado por sus seguidores. En abril de 2022, la pareja anunció su compromiso nuevamente. Congratulations on your love. La noticia fue recibida con gran entusiasmo y curiosidad por parte del público. La noticia del compromiso marcó un nuevo capítulo en su historia de amor y en julio de 2022 se casaron en una ceremonia íntima en Las Vegas. Somebody's getting married. Vegas, because you guys had one in Vegas and then another at a Waffle House, right? Esta boda discreta fue seguida por una segunda ceremonia más elaborada en Georgia en agosto de 2022. Durante los primeros meses de su matrimonio, la pareja parecía disfrutar de un estado de felicidad y estabilidad. Affleck found themselves at the center of negative press again. Las imágenes y reportajes de sus apariciones públicas reflejaban una relación sólida y amorosa. Los rumores comienzan. Ahora sí viene lo chido. No obstante, la aparente estabilidad de la pareja no duró mucho. Sentido, pienso las cosas en la misma... De la misma manera que mi mamá y mi papá me enseñó. No obstante, la aparente estabilidad de la pareja no duró mucho. Los rumores sobre problemas en su relación comenzaron a surgir cuando medios de comunicación y seguidores especulaban sobre su dinámica. ¿Le vas a prometer matrimonio? Estamos, hacemos una bonita pareja. Bien, si quiero decir, quiero aprender, siempre estoy aprendiendo. Uno de los factores reportados como fuente de tensión en la relación fueron las diferencias en sus horarios y estilos de vida. Jennifer López, con su apretada agenda de trabajo que incluye conciertos, proyectos cinematográficos y compromisos empresariales, y Ben Affleck, con su propia agenda como actor y director, encontraron difícil coordinar sus vidas personales y profesionales. La incompatibilidad de horarios y las demandas de sus respectivas carreras generaron tensiones. Es un perfecto caballero. Los informes sugieren que esta falta de tiempo de calidad juntos comenzó a afectar su relación, creando un espacio para el malentendido y la frustración. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Más en determinado momento se captó cómo Jennifer y Ben vivían lo que parecía ser una pelea. 2. Influencia de exparejas. Otro factor mencionado en los rumores es la influencia de las exparejas de ambos. ¿Dónde hubo fuego? Ceniza
las penas. Alex Rodríguez, el ex de Jennifer López, y Jennifer Garner, la ex esposa de Ben Affleck, han sido objeto de especulación. Eso sí calienta. La presencia y la interacción con estas exparejas añadieron una capa de complejidad a la dinámica de la relación actual. Vete con ella, vida, y que sean muy felices. Las interacciones con los ex pueden traer recuerdos del pasado y generar inseguridades, lo que a menudo provoca tensiones en las relaciones actuales. ¿Dudas tú que el mar deje de llevar? 3. Presión mediática. La presión mediática ha sido una gran fuente de estrés para la pareja. La cobertura constante de su vida privada y la invasión de su privacidad se identificaron como factores significativos que afectaron negativamente su relación. Los paparazzi y los medios de comunicación han seguido cada paso de la pareja, creando una presión constante para mantener una imagen pública perfecta. La dificultad de mantener una relación privada bajo el escrutinio público ha sido un desafío significativo, contribuyendo a la tensión y el estrés en su vida cotidiana. Cuatro, opiniones de amigos y familiares. Las opiniones de amigos cercanos y familiares también han jugado un papel en la percepción pública de la relación. Se ha informado que algunos amigos cercanos y familiares de Affleck tenían reservas sobre su relación con López. Las preocupaciones sobre la compatibilidad a largo plazo y la influencia de la fama en la vida personal de Affleck fueron mencionadas como factores de preocupación. Matt Damon, amigo cercano de Affleck, expresó su apoyo, destacando la fortaleza de Affleck en tiempos difíciles y su enfoque en lo que viene a continuación. Impacto en la percepción pública y proyectos futuros. La separación de López y Affleck ha tenido un impacto significativo en la percepción pública de ambos. Conocidos por su relación altamente visible y su reencuentro mediático, la ruptura ha influido negativamente en la forma en que el público y los medios perciben a la pareja. La percepción de inestabilidad personal puede afectar la recepción de sus futuros proyectos. Variety ha informado que, debido a la separación, ambos podrían priorizar sus carreras individuales mientras manejan las repercusiones personales. Reacciones de los fans y medios. La reacción de los fans y los medios ante la separación ha sido variada. Algunos fans expresaron tristeza por el fin de una historia de amor tan pública y esperanzadora, mientras que otros adoptaron una actitud más cínica. Las redes sociales han sido reflejo de estas diversas opiniones. Los comentarios en plataformas como Instagram y Twitter han sido un torrente de especulaciones, teorías y reacciones emocionales, mostrando cómo la ruptura ha impactado la percepción pública. Proyectos futuros. El impacto en los proyectos futuros de López y Affleck también es notable. Jennifer López ha continuado expandiendo su imperio empresarial y su carrera musical, manteniéndose ocupada con varios proyectos importantes. Por otro lado, Ben Affleck ha enfrentado una serie de desafíos profesionales, incluidos fracasos de taquilla y una disminución en la popularidad crítica. Estas diferencias en el éxito profesional y las prioridades individuales pueden haber contribuido a la brecha en su relación. El reportaje de TMZ sugiere que las tensiones relacionadas con sus carreras pueden haber exacerbado los problemas en su relación. Declaraciones públicas. Jennifer López. Agosto de 2023, en una entrevista con Vogue, Jennifer López habló abiertamente sobre su relación con Ben Affleck y los desafíos que enfrentan debido al escrutinio público constante. López expresó que, a pesar de la presión mediática, la pareja ha intentado mantener la autenticidad y el apoyo mutuo. Ella destacó que el tiempo que pasan juntos es valioso y que ambos tratan de enfocarse en lo positivo. Nuestra relación ha sido puesta a prueba de muchas maneras.
Lo más importante es que ambos seguimos comprometidos a hacer que funcione, a pesar de las dificultades que enfrentamos. La presión externa es difícil, pero lo que más valoramos es el tiempo que compartimos y el apoyo que nos damos mutuamente. Julio de 2024, tras la separación, Jennifer López hizo una declaración a People Magazine, mostrando un enfoque positivo hacia el futuro. Agradeció a sus seguidores por su apoyo y expresó que está enfocada en su bienestar y en el bienestar de sus hijos. También mencionó que está en un proceso de autorreflexión y crecimiento personal. Agradezco el amor y el apoyo de mis fans durante este momento. Estoy tomando tiempo para reflexionar y concentrarme en mi bienestar y en mis hijos. La vida continúa y estoy entusiasmada por lo que el futuro tiene reservado. Ben Affleck. Diciembre de 2023, en una entrevista con The New York Times, Ben Affleck abordó cómo la pareja ha manejado los desafíos en su relación. Affleck enfatizó la importancia de la comunicación abierta y sincera, a pesar de las dificultades. Hemos pasado por muchas cosas juntos. Lo más importante para nosotros es la comunicación y la honestidad. Aunque hemos tenido nuestras diferencias, siempre hemos intentado entendernos y apoyarnos. Agosto de 2024, tras la separación, Ben Affleck hizo una declaración en Entertainment Weekly, expresando su deseo de manejar la situación con discreción. Starting off and then having ideas about, like, you get successful and you think, I have to maintain the success. Oh my God. Mencionó que, aunque la separación es difícil, está centrado en seguir adelante de manera positiva y enfocarse en sus proyectos personales y familiares. Este es un momento complicado, pero estoy tratando de manejarlo con la mayor discreción posible. Estoy enfocado en mis proyectos y en ser una buena figura paterna para mis hijos. Aprecio el respeto por nuestra privacidad en este momento. Comentarios de amigos y personas cercanas. Matt Damon. En enero de 2024, Matt Damon, amigo cercano de Ben Affleck, ofreció comentarios sobre la separación en The Hollywood Reporter. Damon expresó su apoyo a Affleck y destacó la fortaleza de su amigo en tiempos difíciles. Ben está pasando por un momento complicado, pero lo conozco bien y sé que es fuerte. Está rodeado de amigos que lo apoyan y está enfocándose en lo que viene a continuación. Todos estamos aquí para él. Alex Rodríguez. En febrero de 2024, Alex Rodríguez, el expareja de Jennifer López, habló en TEDxSex sobre la separación de López y Affleck. Rodríguez se mostró respetuoso y deseó lo mejor para López, destacando su admiración por ella y su deseo de que ambos encuentren la felicidad. De Dios, que todas mis relaciones en la pelota profesional, personal, es algo que te hace crecer más y apreciar. Jennifer es una persona increíble y le deseo lo mejor en esta etapa de su vida. Todos enfrentamos desafíos y lo más importante es encontrar la felicidad y seguir adelante. Ella siempre tendrá mi respeto y admiración. ¿Los hombres no le duran a Jennifer López? Jennifer López se casó con el camarógrafo cubano Ohani Noa en 1997, pero la relación se deterioró rápidamente y la pareja se separó en 1998. Los chismes surgieron cuando Noa intentó vender fotos y videos íntimos de su matrimonio con Yi Lo. Este intento de lucrarse con su vida privada llevó a una amarga batalla legal con Yi Lo intentando proteger su privacidad. Los tabloides afirmaron que Noah estaba buscando vengarse de su exesposa por la ruptura de su matrimonio y que esta situación fue exacerbada por la presión mediática. Luego, Jennifer López y el coreógrafo Chris Judd se casaron en 2001, pero su matrimonio terminó en 2003. Los rumores que rodearon esta separación incluyeron especulaciones sobre la influencia de la fama en su relación. Algunos medios sugirieron que la constante atención pública y las demandas de la carrera de Yi Lo crearon una presión insostenible para Judd. Además, hubo chismes sobre que Judd sentía que estaba en la sombra de la carrera de su esposa y que la relación estaba marcada por tensiones debido a las diferencias en sus estilos de vida y prioridades. And then it says, "Always your angel," on the inside inscribed. En camino a su tercer relación, Yi Lo se casó con el cantante Marc Anthony en 2004 y juntos tuvieron dos hijos.
Su matrimonio duró una década, pero la pareja se separó en 2014. La prensa no tardó en especular sobre las razones detrás de la ruptura. Los chismes incluyeron alegaciones de infidelidades por parte de Anthony, aunque ambos han negado estas afirmaciones. Los medios también sugirieron que las tensiones en la relación se debieron a la intensa agenda de trabajo y las diferencias personales. Además, algunos rumores insinuaron que la pareja ya había comenzado a tener problemas mucho antes de la separación oficial. Jennifer López comenzó a salir con el exjugador de béisbol Alex Rodríguez en 2017 y la pareja se comprometió en 2019. Sin embargo, su relación terminó en 2021. Los rumores de infidelidades y coqueteos con otras mujeres comenzaron a circular en los medios, con afirmaciones de que Rodríguez había estado involucrado en varias situaciones comprometedoras. EA, Lo y Rodríguez negaron las acusaciones, pero los chismes continuaron, alimentando la especulación sobre cómo estos problemas contribuyeron a la ruptura. Jennifer López ha sido vinculada con numerosos hombres famosos a lo largo de los años, además de sus parejas confirmadas. Algunos rumores incluyen Drake. En 2016, se rumoreó que EA, Lo y el rapero Drake estaban saliendo después de ser vistos juntos en eventos y en las redes sociales. Sin embargo, ambos desmintieron estos rumores, afirmando que solo eran amigos y colaboradores musicales. Casper Smart. Durante su relación con el bailarín Casper Smart, se rumoreaba que Smart era infiel a EA, Lo. Los tabloides especulaban sobre supuestas aventuras amorosas y coqueteos con otras mujeres, aunque no se confirmaron públicamente. Aunque a todo esto, el padre de los hijos de Jennifer López es el cantante y actor Marc Anthony. La pareja se casó en junio de 2004 y tuvieron dos hijos, los gemelos Max y Emme, nacidos el 22 de febrero de 2008. La relación entre Jennifer López y Marc Anthony fue notable tanto por su éxito en el ámbito personal como en el profesional, ya que ambos compartieron proyectos musicales y colaboraciones. Jennifer López y Marc Anthony se separaron en 2011 y su divorcio se finalizó en 2014. A pesar de su separación, ambos han mantenido una relación cordial por el bien de sus hijos y han sido vistos juntos en eventos familiares. Marc Anthony sigue siendo una figura importante en la vida de Max y Emme y ha participado en diversas actividades con ellos. Tras la separación de Jennifer López y Marc Anthony en 2011, surgieron rumores de que había tensiones significativas entre ellos sobre la custodia de sus hijos. Los tabloides especulaban que la pareja no estaba de acuerdo sobre cómo dividir el tiempo con Max y Emme y que la disputa podría haberse vuelto bastante amarga. Algunos informes sugirieron que hubo discusiones legales sobre los términos de la custodia y el tiempo que cada uno podría pasar con los niños. Los medios a menudo informaban sobre reuniones en los tribunales y acuerdos temporales que se estaban negociando. A pesar de los rumores de conflictos, tanto Jennifer López como Marc Anthony llegaron a un acuerdo de custodia compartida. En general, ambos han mantenido una relación cordial respecto a la crianza de sus hijos. El acuerdo les permite pasar tiempo con Max y Emme y participar en su educación y actividades extracurriculares. Aunque no se han divulgado muchos detalles específicos sobre el acuerdo de custodia, se ha informado que ambos padres han tratado de minimizar el impacto de la separación en la vida de los niños. Jennifer López y Marc Anthony han sido vistos juntos en eventos familiares y actividades de los niños, sugiriendo un enfoque cooperativo para la crianza. La llegada de nuevas parejas en la vida de Jennifer López y Marc Anthony también generó chismes. Se especuló sobre cómo las nuevas relaciones de ambos influirían en la dinámica familiar y en la custodia de sus hijos. We're technically still married. Wow, so technically while we were married, we did agree at some point. Yeah. Yeah, but I worked more than you. Oh, yeah. Anyway, Has perdido la mente. Eso tuvo que doler. Sin embargo, tanto EA, Lo como Marc Anthony han mostrado un esfuerzo por mantener la estabilidad y el bienestar de Max y Emme como prioridad. Los rumores también incluían la posible intervención de abogados en la resolución de disputas relacionadas con la custodia.
Los medios informaron sobre las negociaciones legales y los acuerdos a través de sus representantes, pero los detalles concretos sobre estas discusiones rara vez se hicieron públicos. Ambos padres han declarado en entrevistas y en redes sociales que el bienestar de sus hijos es su principal preocupación. ¿A cuánto tiempo están en contacto tanto con Jennifer como con los niños? Cada 2 minutos, cada 5 minutos. Han tratado de proteger a Max y M de la atención mediática y el drama asociado con su separación, priorizando su estabilidad emocional y felicidad. Jennifer López ha sido abierta sobre cómo la maternidad ha influido en su carrera. Después de dar a luz a Max y M, la artista ha hablado sobre cómo ser madre ha cambiado su perspectiva sobre la vida y el trabajo. En entrevistas, ha revelado que su papel como madre le ha dado una nueva motivación y una mayor claridad sobre lo que es importante para ella. Nosotros amamos a esos niños tanto y quieren que ellos tienen una vida sana, una vida llena de amor, una vida que... Este cambio en su enfoque se ha reflejado en sus decisiones profesionales, desde su elección de proyectos hasta su estilo de vida. Uno de los aspectos más notables es cómo la maternidad ha influido en la elección de sus proyectos. Por ejemplo, tras el nacimiento de sus hijos, López se inclinó más hacia roles y proyectos que reflejaban valores familiares y temas que ella consideraba importantes para sus hijos. Películas como Zack and Act y su participación en programas de televisión que presentan temas de empoderamiento y familia demuestran cómo sus hijos han impactado sus decisiones profesionales. Watch me. La maternidad también ha llevado a Jennifer López a reevaluar sus prioridades. A menudo se ha referido a la importancia de pasar tiempo de calidad con Max y M, lo que ha influido en su agenda de trabajo. López ha reducido su carga de trabajo en ocasiones para asegurarse de que pueda estar presente en momentos clave en la vida de sus hijos, como eventos escolares y actividades extracurriculares. Jennifer López y sus hijos tienen una relación cercana y llena de momentos especiales. Con los años, han compartido experiencias que van desde vacaciones de lujo hasta eventos familiares íntimos. La familia a menudo se embarca en viajes y aventuras juntos. Jennifer López ha compartido en sus redes sociales varias fotos y videos de sus escapadas familiares, que incluyen desde destinos exóticos como las Islas Maldivas hasta escapadas más relajadas en su hogar en Los Ángeles. Estos viajes no solo proporcionan recuerdos duraderos, sino que también permiten a López desconectar del trabajo y pasar tiempo de calidad con sus hijos. Además de sus viajes, a Max y M también se les ha visto en varios eventos públicos con su madre. Jennifer López a menudo lleva a sus hijos a estrenos de películas, conciertos y eventos benéficos. Esta exposición a la industria del entretenimiento les da a los niños una perspectiva única sobre el trabajo de su madre, mientras que López asegura que sus hijos estén involucrados y se sientan parte de su mundo. Pero finalmente regresando a su última relación entre Ben Affleck ha sido una montaña rusa de emociones, marcada por el amor, la fama y las presiones externas. Su separación destaca cómo las celebridades enfrentan desafíos únicos debido a la intensa atención mediática y las diferencias personales. Aunque la razón exacta de su separación puede ser compleja, los factores personales y las presiones externas han jugado un papel crucial. Esta experiencia nos recuerda la fragilidad de las relaciones bajo el escrutinio público y la importancia de la comunicación y el entendimiento mutuo. El verdadero éxito en una relación no se mide por la ausencia de problemas, sino por la capacidad de superar las adversidades y crecer juntos. La forma en que López y Affleck manejan esta etapa de sus vidas refleja una profunda introspección y una voluntad de continuar con integridad. Nos enseñan que, sin importar cuán pública o privada sea nuestra vida, todos enfrentamos momentos difíciles. Lo esencial es cómo elegimos manejar esos momentos con honestidad, empatía y un compromiso hacia el crecimiento personal y relacional. En conclusión, la separación de Jennifer López y Ben Affleck subraya la realidad de que, independientemente de la fama o el éxito, las relaciones humanas requieren esfuerzo, comprensión y paciencia. La historia de su relación, con todos sus altos y bajos, es un recordatorio de que el amor y la vida personal pueden ser tan complejos y desafiantes como gratificantes. Así que, la próxima vez que enfrentemos un desafío en nuestras vidas, recordemos que no estamos solos.
Todos estamos en un viaje de crecimiento y aprendizaje, y cada experiencia, por difícil que sea, ofrece una oportunidad para aprender más sobre nosotros mismos y sobre cómo relacionarnos mejor con los demás. Pues bien, amigos, hasta aquí llegamos con este nuevo video de tutoriales Herbering. Esperamos que les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nuestro contenido. Nos vemos en la próxima ocasión.